Lunes primero de marzo del año 2021. Tenemos en la vía telefónica a nuestro amigo, el director provincial de salud, Luis Rosario, con una importante información para toda la región y de manera especial para el municipio de San Francisco de Macorís. Doctor, saludo, bienvenido a este contacto diario. Cuéntenos. Sí, buenos días. Hoy tenemos el inicio de la campaña de vacunación a mayores de 70 años. 70 años. En adelante, en la zona de la salida a Santo Domingo. Vamos a comprender desde el parquecito de los mártires hacia toda la salida, toda la zona de las urbanizaciones. Y mañana continuamos con el grueso compuesto de toda la provincia, incluyendo Pimentel, Castillo, Villarriba y Arenoso. Y el miércoles comenzamos con Mosto, Cenoví, La Peña y Jaya. ¿Dónde inicia, Luis, precisamente en el día de hoy? Ya de manera senatorial a los mayores de 70 años que viven en este perímetro de la casa senatorial. Que sean mayores de 70 años, pero que no importe la comorbilidad. 70 años, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias. Esta es la información. Reiterar que en el día de hoy inicia ya en esa zona donde está la casa senatorial. Gracias, doctor. Bueno, Sergio, reiterar, ¿verdad?, que ya en el día de hoy, ya lo dijo el director provincial de salud, que en la casa senatorial pues inicia la vacunación en esta etapa, que es más 70, de 70 años en adelante, inicia la vacunación precisamente aquí en la casa senatorial que está en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, aquí salida a Santo Domingo. Pero los vacunados son mayores de 70 años que vivan en esa zona. O sea que se ha dividido la vacunación por zona. ¿No es así? O sea, que a partir de mañana ya estarán habilitados los como centros. La apertura es hoy. Como es en la inauguración, la parte protocolar, para decirle así, y ya mañana en toda la región, y para parte ya de la región, porque va a llegar hasta Pimentel y toda esa cosa. En el transcurso del programa nosotros vamos a recabar la información, verdad, para darla por este espacio en el transcurso del programa, para decir los centros que ya han sido habilitados, que van a ser habilitados. Eso es una falla de nuestro amigo Rosario y del provincial. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus amigos. Mándenos esa información que nosotros gratuitamente se lo hacemos llegar a toda la población para que esté mejor informado. Porque nosotros somos un espacio abierto y sobre todo con la responsabilidad y el deber de sobre todo dar ese tipo de información que son tan importantes para la población. Así que en el transcurso del programa estaremos nosotros, vamos a recabar la información correcta para darla a conocer. Sabiendo, Víctor, que este gobierno y parte de lo que está viviendo ahora, en la etapa de la vacunación, hay gente que apuesta al fracaso de la vacunación. Eso es increíble, como un dominicano puede pensar y por una condición política, por una condición, no sé qué decirle, apostar a que un proceso como este, mejor, en vez de aportar como partido, es más, los partidos debieron de ir en comisión al presidente y decir, nosotros estamos aquí con nuestro equipo para ayudar a vacunar, a ayudar en este momento al país, pero no es así, porque todo lo que se piensa en este país es en el trepar el proceso político de proselitista, porque si fuesen políticos reales, como es la política, fueran gerenciar el provecho y el bienestar de la nación. Deberían de estar todos los cuatro partidos mayoritarios, tres partidos mayoritarios de este país, debieron de tener una comisión y un grupo de personas en capacidad de elaborar, en capacidad de aportar en este proceso. Ahí se hubiesen ganado la voluntad y el favor de cada uno de los dominicanos, pero no apostar esperando que se muera una persona después de ser vacunado para desacreditar y para acabar de manera despiadada este proceso, pero, que
este proceso que no es de, ni de Abinader, ni es del PRM, sino este proceso es del pueblo dominicano, este proceso es de la salud, es de la vida de cada uno de los dominicanos. Pero yo creo que sí, yo creo que el país va, y nosotros los dominicanos vamos a tomar conciencia y vamos a coger en serio lo que es este proceso de vacunación, que después de Dios es lo único que podemos nosotros, lo que nos puede salvar la vida. Vamos a la pausa para terminar, ¿verdad?, la pauta, Mr. Edward, y al regreso ya venimos con 5 minutos en contacto con los deportes.